Cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Nioki Copaca, bien saben, y estamos aquí de regreso, como no, con After Class para todos ustedes en la ruta de Mark, que están preocupados de... Falta muy poco para terminar el día 7. ¿No debe de faltar mucho para terminar la ruta de Mark? Well, ciertamente, of course. Sí, sin la menor duda, parece que estamos muy muy cerca de terminar, pero con Mark... Al menos tenemos una excusa, gente. Recuerden que todavía nos falta el episodio de Mark, que está disponible. De hecho, ese sí está disponible junto al de Lars. So, vamos a poder disfrutarlo al menos. Así que aún vamos a tener Lars, al menos para un ratito. So, nos habíamos quedado en Mark. Parece que por fin se ha abierto un poquito más con nosotros, lo cual se agradece. Espero que ya no ande tan sunderito. Y ahora podemos estar aquí un ratito en esta maravillosa posada tomando algo con Tora. Te lo dije. Bueno, eso aparte, por favor, sentaos. He preparado algo de té para vosotros, chicos. Nada como una copa de té después de bañarse en las aguas termales, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, para ser honesto, preferiría algo de leche ahora mismo, pero tú no querías ser rudo. Oh, ¿qué clase de té es? Juzgando por las hojas, parece como té oolong. ¿Lo es? ¿Cómo lo supiste? Mi padre bebe mucho té. Las bolsas de té procesadas no son exactamente su cosa. Ah, ¿eso es por qué? No estoy seguro de si esto es oolong oscuro o ligero aún así. Servimos oolong oscuro para vosotros, chicos. Ah, ya veo, eso debería estar bien. Aún así, prefiero el olón ligero. Gracias. No hay problema, por favor disfrutad. Regresaré a la cocina ahora. No me tomará mucho, lo prometo. Toma tu tiempo, amigo. Gracias por tu hospitalidad. De nada. ¡Grande, Tora! ¡Un grande, verdaderamente! Aquí, déjame serviros el té, chicos. Déjame, tú eres más mayor que nosotros. Tú no deberías hacer eso. ¿What? Oh, gracias, Anders. ¿Cómo eso afecta en algo? Siguiendo esa lógica, Mark debería estar sirviéndonos. Él es el más joven después de todo. No voy a serviros té para nadie. Orgulloso como siempre. Discúlpame, Kill. Ah, ok. A la vez que Anders sirvió el té hacia tu copa, tú podías olisquear un olor distintivo saliendo de la tetera. Era casi como... quizá caramelo. Tu nariz estaba de alguna manera confusa. Qué extraño olor. Tomaste un sorbo del té olón. Raro. Tus pupilas gustativas también se estaban confundiendo. Otro sorbo, aún nada. ¿Te gusta, Kill? No estoy seguro. Sabe un poco extraño. Sí, estoy de acuerdo. Mi lengua no está de acuerdo con eso tanto. Me gusta. Todo lo que puedes colocar en tu boca es delicioso para ti. No estoy sorprendido. ¿Quién? ¿Qué? Me pregunto si te gustará mi perrito caliente. ¡Kill! ¡Para eso! No quiero escuchar eso. Guardadlo para vosotros mismos. Sí, sí, gracias. Aquí hay gente presente que no lo necesita. Just saying. Lo siento por la espera. La cena está lista para ser servida. Tora, junto con la gente del staff y Lars, trajeron la comida. ¡Yay! ¡Wow! ¡Hay mucha! Quien quiera que te dio estos tickets es demasiado generoso, Mark. Oh, supongo. Eso es mucha comida, ¿estás seguro de que está bien? No es como que me esté quejando, pero solo me estoy asegurando. Sí, no os preocupéis sobre ello aún así, está sobre nuestra cuenta. Nos estamos sintiendo un poco generosos hoy, además, vosotros sois nuestros únicos clientes ahora mismo. ¡Ah! Espero que esto no haya sido atentado e infundido con drogas de sueño para que podáis llevarnos de rehenes o más tarde. ¿De dónde sacaste eso? Por supuesto que no. Os devoraría, chicos. ¿Y vuestro amigo no nos ayudó en la cocina? Él no nos daría oportunidad de atentar con esto con tanto detalle que él puso en su cocina. Él rió audiblemente y dio a Lars unas palmadas en la espalda. Este chico es un verdadero chef. Oh, qué cute. Me pregunto si seremos capaces de terminarlo. Oh, no me preocuparía demasiado. Tenemos a Parker. Well, odio admitirlo, pero me siento como que sería capaz de terminarlo. Si no pudiste, eso está bien. Tú no deberías desperdiciar la comida, ¿sabes? Mark es un poco como yo. A mí tampoco me gusta desperdiciar la comida. Me gusta aprovecharla al máximo. Me da rabia cuando queda algo. Mientras Mark y los demás estaban ocupados hablando con Tora, te diste cuenta de que había algo que se veía como agua. Pero no se olía nada como el agua.
¿Tú decidiste preguntar a Abby? ¿Quizá él sabía algo sobre ello? ¡Hey, Abby! ¡Esto huele bien! ¿Qué es? Abby tomó una olisqueada y él agitó su cabeza. ¡Ew! ¡Eso era fuerte! Así que, ¿qué es eso? ¡Sake! ¡Oh! ¡He escuchado de ello! Es alcohol, ¿verdad? ¡Yup! ¡Sí! ¡Oh! ¡Escuché alcohol! ¡Oh! ¡Me alegro de que vosotros chicos nos servisteis sake! Bueno, siendo estudiantes aparte, pensaba que vosotros sois todos adultos, así que debería estar bien. No me importa, bebamos por esta noche, chicos. Por favor, mal ejemplo. Beban con responsabilidad. Me alegra de que el creador lo diga y todo en plan, oigan, no tengan en cuenta esto, ¿vale? No bebo, así que podéis tomarlo sin mí. Sí, 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 sí. Yo tampoco, aún así huele realmente bien, nice. No puedo beber, Anders puede, y él es bastante bueno en ello también. Oh, eso es nuevo. Bueno, la comida no se terminará sola, así que necesitáis comerla en vez de mirarla. Cierto, antes de que... antes de nada, a comer. ¿Ah? Me gustaría agradecerle a Mark por traernos aquí. ¿Qué? No seas tan dramático. Aún así, gracias a ti, pasamos un gran momento juntos. No tanto profesor-estudiante, pero como amigos. Aquí... tomamos algo de sake para celebrar. Espera, no bebo. Mar, tú eres tan genial. Oh, no, tú miraste hacia él con ojos chispeantes. No. Bueno, si lo pones de esa manera, supongo que está bien. ¡No! ¡La técnica Sundere funciona! Vale. ¡Desperdiciémonos esta noche! Probablemente no deberías gritar tan alto. Tora, ven a unirte a nosotros. No debería. Oh, por favor, siéntate y celébralo con nosotros. ¡Sí! ¡Divertámonos juntos! Si insistes... Bueno, una vez que Tora se sentó, él agarró y elevó su copa. Aquí está por Mark. ¡Por Mark! ¡Yay! Oh, chicos, por favor, no elevéis mi ego más de lo que ya habéis hecho. Orgulloso como siempre. Por favor, a comer. Comida. Vosotros chicos sois salvajes, como siempre. Como siempre. ¿Cómo es que Lars terminó ayudando en la cocina, Tora? Cierto. Solo hablamos brevemente en la casa de la playa. Él tenía curiosidad sobre la villa, así que le dije todo lo que él quería saber. Más tarde terminamos hablando sobre la posada, así que le dije que podíamos necesitar algo de ayuda en la cocina. No sé por qué decidí preguntarle, pero casi como... es como algo que me habló. Debo decir, no me arrepiento de esa decisión. Él fue genial en la cocina. Era casi como que él había nacido para ello. La manera en la que él maneja los cuchillos... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sabemos todo eso! ¡Ey! Tú no tienes que decirlo de esa manera. Eso está sonrojando. ¡Qué adorablito es Lars siempre! Sabía que él era un genial cocinero. ¡Ya, ya, ya! Ok, vale, ahora me puedo saltar esto. Si solo pudieras cocinar para mí cada día... ¡Ah! ¡Eso sería genial! Oh, ¿quieres que lo haga o no? Si pudieras hacer eso, no me importaría, ¿o no? Veré lo que puedo hacer entonces. ¿Qué? Sé cocinar también. Oh, no lo dudo. No, Mar... Por favor, no vayas. ¿Soy solo yo? Él acaba de maullar. Estoy seguro de que él maulló justo ahora. Los leones no hacen eso, ¿no es así? No lo hacen. ¿Estás seguro? ¿Por qué me mentiste? Mark... ¡Come on! ¡Estás borracho! Él está bastante borracho. No hay cuestión en que él dijera que no podía beber. ¡Kill! ¡Desnudémonos! ¡Nani! ¿Cómo le silencio? Bueno, él no es el único borracho. Lars y Parker están borrachos también. Él tenía razón. Los dos de ellos estaban fritos. ¿Vosotros chicos necesitáis mi ayuda llevándole de regreso a vuestros cuartos? Estaremos bien. Tenemos suficientes manos tal y como estamos. Vale, entonces, vosotros chicos podéis llevarlos de regreso. Limpiaré esto. Oh, no os preocupéis por darles algo de agua después de esto. Esperanzadamente calmará su jaqueca mañana. Abby, ayúdame a llevar a Parker. Entendido. Anders, confío en que puedas llevar a Lars a nuestro cuarto, ¿sí? Confío a Mar en tus manos, Kill. Ok. A la vez que todos trajeron a los chicos hacia sus cuartos, tú tenías un pequeño problema. Mark se negaba a moverse y él estaba siendo terco sobre ello. ¡Ey, regresemos a nuestros cuartos! ¡Tú no puedes quedarte dormido aquí! ¡Vamos, Mark! ¡Ya es suficiente de bebida! ¡Come on! Llévame como que eres mi príncipe. Mark, please. No soy un príncipe y no puedo llevarte. ¡Vamos, Mark!
Entonces sé mi princesa. ¡Ja! ¡No! ¿Quién carajo quería ser una princesa? ¡No! Se inclinó más cerca para besarte, lo cual repeliste con tu pata. ¡God damn it, Mark! ¡Ni una posibilidad! Ven, para de ser tan terco y vayamos a nuestro cuarto, ¿sí? Ok. ¡Tú no se supone que debas estar maullando! ¡Deja eso! Me está haciendo sentir raro. ¿No te gusto? Triste. Muy triste. Tú solo estás diciendo sin sentido ahora. Estabilízate, vamos. Brujas de suelo. Vamos, aguanta, aguanta, Mark. Tú puedes. Lo logramos. Buen trabajo, Mark. Esto no fue placentero. Solo un poco más. Ahí vamos. Alguien se había acostado en el futón, así que podías colocar a Mark hacia ello. Tú recordaste que Tora sugirió de darle algo de agua para beber para que calmaría su resaca más tarde. Recuerdo a Mark trayendo una botella de agua con él. Quizá ya quede algo de agua. Lo siento, Mark, sé que no debería hacer esto, pero no veo agua por ninguna parte. Quiero decir, podría ir a la cocina y conseguir un vaso de agua, pero supongo que Kill ni siquiera ha pensado en eso. Estaba fuera del cuarto, pero tú no pensabas en eso en aquel momento. Tantos objetos dentro. Una cosa atrapó tu atención y era un reloj de alguna clase. Esto es... Bueno, esto no parece como mi colgante. ¿What? Pensando en ello, me recuerda a ese dibujo que encontré en su cuarto. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¡Ah! Puedo preocuparme por ello más tarde. Tengo que encargarme de Mark primero. Por última vez, tú buscaste a través de la mochila de Mark. Ahí vas, una botella de agua obtenida. ¡Para, pa, para, para, pa, para! Mark, ¿tú sigues despierto? Tomo eso como un sí, ¿eh? Desde que él estaba mayormente ebrio, tú ayudaste con su cabeza a la vez que para que él pudiera beber el agua. Sorprendentemente, Mark no estaba pataleando. Él era más bien obediente y bebió el agua como que era agua. What else? Buen chico. No puedo hacer eso a menudo, así que eso fue divertido. Cansado. Debería acostarme. Tú sentiste una sensación de alivio una vez que tu espalda tocó la manta. No sabía que necesitaba eso. Los primeros 20 segundos fueron relajantes, pero entonces Mark se acercó y se colocó contra ti. Tú apestas a sake. También tú eres un león, tú no haces esa clase de sonido. ¡Es raro! Kill, es realmente cálido aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Estás solo bien? Quise decir aquí. Él agarró tu brazo y lo puso sobre su... Tú no esperabas eso, así que te apartaste. Bueno, él no estaba mintiendo cuando él dijo que estaba realmente cálido. Mark, Kill, estoy ardiendo. Haz algo. ¡No! ¡Tú estás solo borracho! Aún así, él parece como que necesita ayuda. ¡No esa clase de ayuda, pervertido! ¡What! ¡Yo no estaba pensando nada! ¡Tú eres el pervertido en todo caso, Kill! Su capucha parecía como que haría su cuerpo estar caliente, así que decidiste quitar su ropa y cambiarla con algo más respirable. ¡Oh, my! Espera. ¿Por qué él está yendo al comando? ¡No! ¡Raciona! ¡Oh, damn boy! Todo el tiempo que tú le estuviste desvistiendo, él estaba mirándote con tales ojos tristes, por mencionar. Sé que estás borracho y todo, pero ¿puedes no mirarme de esa manera? ¿Please? Kill, tú eres ardiente. ¿Nani? No me vengas con eso ahora. Tú sabías que él estaba borracho, pero no te detuvo de sonrojarte de cualquier modo. ¡Tiji! ¿Puedo acercarme a ti? ¡No! ¡Tú estás borracho! ¡Ve a dormir! Él no escuchó hacia ti y terminó aferrándose hacia ti. Mark, en un estado borracho, no era una buena idea. Él de algún modo encontró su manera para deslizar sus manos bajo tu camisa, retorciendo tus... ¡Ay! ¿Todo bien? ¡Mierda! ¡Él no puede verme de esta manera! ¡Todo bien! ¿Estás seguro? ¡Sí! Vale, entonces. Joder, eso fue más fácil de lo que imaginaba. ¡Mark, reacciona! Una crisis apartada y seguía habiendo otra que necesitabas lidiar. Desde que él estaba borracho, sus movimientos eran lentos, así que podías mover sus manos. Salgamos de este cuarto.
Sabía que no estaba bien dejar a una persona borracha sola, pero por el bien de tu pureza tenías que hacerlo. ¿Tiene pureza, Kill? I don't believe that. No es como que no quiera hacerlo con él, pero él está borracho. Él no es el mismo ahora. Tienes razón. Él estaba particularmente haciéndolo en la parte delantera. ¿Oh? ¿Oh, necesitas algo, Kill? ¿Agua, tal vez? No, de hecho, voy a salir por un rato. ¿Oh? ¿A dónde vas? Afuera de la posada. Está un poco repleto en mi cuarto. Necesito conseguir algo de aire fresco. ¿Dónde está Anders? En el cuarto. Él dijo que vigilaría a los demás. Ah, ok. Hablando de lo cual, ¿podéis vigilarle por un rato? Puedo hacer eso. Gracias. No lo menciones. No permanezcas afuera demasiado tarde. No quieres pillar un resfriado. Entendido. Está todo bien. Ok, debería faltar ya poquito. Ah, no esperaba que hiciera tanto frío. Bueno, al menos es refrescante. Es refrescante. ¡Hola, Itara! No, lo siento, ¿te asusté? Solo un poco. Vosotros chicos realmente os gusta andar a hurtadillas, ¿no es así? No podemos evitarlo, es nuestros genes depredadores. ¿Soy tu presa ahora mismo? No, para nada. Are you sure about that? Porque creo que en tu caso no me importaría serlo. Quiero decir, ¿puedo pretender que voy a saltar hacia ti? Estaré bien sin eso. Vale. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿No puedes dormir? Mayormente sí, solo necesito algo de aire fresco. Sentémonos. ¿Seguro? Ah, te sentaste cerca de Tora en el banco bajo la ventana. ¿Por qué lloraste? ¿Ah? No lo entiendo. En la playa, cuando estábamos dirigiéndonos a casa, tus ojos estaban rojos. He estado queriendo preguntar, pero no pude encontrar el momento correcto para hacerlo. Desde que ambos estamos a solas ahora, puedo hablar más libremente. Ya me habría olvidado sobre eso. Bueno, no lo sé yo mismo. Mi cerebro solo decidió decirme que debería... Bueno, llorar. Me sentí un poco triste cuando sucedió aún así. Ya veo. Vale, lo siento si fue incómodo para ti. Está bien. Solo fue un brote de sentimientos aleatorio. Si tú lo dices. No fue algo aleatorio. ¡No lo fue! Está empezando a hacer más frío ahora, ¿no crees? Sí. Voy a hacer algo de té para ambos. ¿Cómo te gusta el té olón que hicimos para vosotros? Ah, lo siento, pero lo encontré un poco extraño. Eso está bien. Veré si se me puede ocurrir algo. Oh, lo siento por los problemas. No te preocupes por ello. Regresaré pronto. Toma tu tiempo. Qué amable Tora, como de costumbre. ¿Eh? Oh, wow. Es tan hermoso. Es tan hermoso el cielo, sí. Habíamos visto algo de ese estilo. En cualquier lugar que vayamos, siempre estaremos ahí para ti a través de esto. Tú estás diciéndolo como que no nos veremos de nuevo en un largo tiempo. Es solo algo que nos recuerda que una vez nos divertimos juntos. ¡Ey! Oh, ok, estoy aquí con el té. ¡Oh, gracias! ¿En qué estabas pensando? Solo algunos recuerdos. Remanescientes, ¿ah? Eso siempre es bueno, supongo. Sí, sí, recuerdos, memories. Ah, olvidé sobre el té. Ups, yo también. Me concentré demasiado en esta conversación. Bueno, eso se veía desfundado para mí, así que ¿puedo beberlo ahora? Sí, ten cuidado, está caliente. Tomaste un sorbo del té olón. Bueno, esto sabe genial. ¡Ew, me alegro! De hecho, sabe realmente bien, wow. Ah, joven maestro, estaba buscando por usted por todas partes. Oh, lo siento, pero ¿necesitas algo? Sí, necesitamos su asistencia en la sala de la bodega. Oh, ¿qué sucedió? De hecho, iré a comprobarlo yo mismo. Puedes regresar ahora, estaré ahí pronto. Vale. Tanto para tomar un descanso aquí fuera. Tora bebe su té de un trago. ¿Cómo él hizo eso? Bueno, tengo que irme ahora, Kill. Espero que disfrutaras de tu té. ¿Ah? ¿Tan pronto? ¿Vale? Sí, el deber llama. No permanezcas afuera por demasiado. Podrías tapar un resfriado. Gracias por el té, Tora. Te veré mañana. Buenas noches. Buenas noches, Tora. Cierto, una vez que hayas terminado con el té, solo ponlo aquí. Lo recogeré más tarde. Ya veo. Haré eso, gracias. Sí. Oh, una última cosa. ¿Mm? Tú eres tal persona amable, Kill. Y eso es una cosa buena, pero también un poco inexperto. Alguien podría usar eso para explotarlo y hacerte daño, pero espero que seguirás siendo tu ser amable. Él dijo eso antes de regresar a la posada.
Bueno, lo que es un poco tontito, ¿eso vale? ¿También, Tora? Amable inexperto, ¿eh? ¿Realmente soy tan ingenuo? Me pregunto cuántas personas me han etiquetado de esa manera. Es inútil pensar sobre ello, todo lo que puedo hacer es guardarlo para mí mismo y moverme hacia adelante. ¿Puedo beber eso más tarde? Solo terminemos este té y regresemos. Pensa en eso, perdón. Otra cosa se añadió a tu cosa para pensar más tarde. Espero que, de hecho, pensarás sobre ello más tarde. ¡Espero! ¡Espero! ¿Ah? ¿Ah? ¿Te diste cuenta de algunos arbustos que estaban plantados al otro lado del jardín de la posada? Sonaban como si algo caminase pasándolos. A pesar de ser una noche fría, no había brisa, así que te golpeó como algo fuera del ordinario. ¿El arbusto acaba de gruñir? ¿What? Definitivamente no. ¿Hablo? Vale, soy el arbusto. Habla, no hables hacia este encuentro, no hables de este encuentro, y te concederé un deseo. ¿What? La voz era familiar, y tú ya sabías de quién era la voz. Tú dejaste soltar una risa, aún intentando divertir a cualquiera que pensaba que estaba al otro lado. ¿Puedes? Gestos tontos, solo dame un momento. Vale. Tú permaneciste en la entrada y esperaste porque él saliera. Mejor. ¿Por qué siempre haces esto, Mark? ¿Por qué no estoy sorprendida siquiera? Supongo que lo vi venir desde la anterior ruta cuando salió a hurtadillas. ¿Qué estabas haciendo bajo los arbustos? Saliendo a hurtadillas. ¿Saliendo a hurtadillas? Tú podrías haber salido a través de la puerta como una persona normal y decente haría. Eso no es mainstream. No soy un fan de eso. ¡Ah! Oh, well, yo siempre pensé que lo importante ante todo era divertirse ante las cosas que uno hacía y demás. You know, ¿sabes? Ok. Y cualquier cosa que flote tu bote. Tú flota mi bote. ¿Qué se supone que eso quiere decir? Cosas. ¿No deberíamos entrar? ¿De alguna manera hace frío aquí fuera? No. ¿Ah? Pero puedo mantenerte cálido. Ven aquí. Eso es vergonzoso. Estamos aquí fuera. Alguien podría vernos. ¿Y? ¡Estoy diciendo que va a ser vergonzoso! Tú estás pensándolo demasiado. Él se descansó al lado lejano del banco en el jardín, dándote mucho espacio para sentarte. Ven. Tú pensaste que era un poco raro que él hiciera eso, pero entonces él dio una palmada a su muslo pidiendo por qué te acostaras en ello. Pero no era aparente para ti aún. Oh, well. ¿Qué? Te estoy ofreciendo algo de calor, eso es lo que es. Ok, pero ¿por qué te estás sentando tan lejos? Para que puedas acostarte aquí, en serio. Oh, vale. ¿Lo vas a hacer o no? Si no, voy a tomar el punto para mí solo. Oh, esto era algo que no esperaba. Pero supongo que debo tomar su oferta, ¿da? Ah, vale. Tú no tienes que hacerlo si no quieres. Él agitó su cabeza a la vez que él dijo eso. Quiero, solo estoy avergonzado. Pff, ven aquí, tonto. Sí, sí. Desde que él estaba ofreciendo su muslo como tu almohada de la cabeza, tú acostaste tu cabeza en ello. Pensaba que sería como muy duro, ya sabes, firme y cosas desde que tú eres grande y todo, pero es sorprendentemente mullido. Ah, gracias. Quizá eso fue una cosa rara para decir, quizá. Está bien, estoy intentando mi mejor posible de hacer mi muslo menos duro ahora mismo. Eso suena lascivo. Un poquito lascivo, la verdad, Mark. Probablemente un poco. Lo que estoy intentando decir es que solo estoy haciendo mi mejor posible en relajar mi cuerpo ahora mismo. ¡Tú lo estás haciendo genial! ¡Good job! Si tú quieres saber lo que es verdaderamente mullido, espera hasta que hundas tu cabeza en mi melena. Eso suena paradisíaco. ¿Quieres probar? ¿Puedo realmente como colocar mi cabecita en su melena y eso hará algo? No, no respondas a eso. La acabo de cepillar esta noche, no quiero que rondes con ella. Punto justo. Pero si de todas maneras vamos a dormir, se va a volver a enredar, etc. Tú no sabes lo duro que es cepillar tal cabello majestuoso como el mío. Estoy bastante seguro de que lo sé, sobre todo yo, porque mi pelo es majestuoso. Tú acariciaste tus dedos contra tu cabello vagamente, mostrando que tú tenías la misma cantidad de cepillado. Cuando recordaste hacerlo, por supuesto. Sí, pero el tuyo no es tan magnífico como el mío. ¿Cómo es eso? Porque lo dije. ¿Y? Me.
¿Qué estabas haciendo aquí fuera de cualquier modo? Estaba solo consiguiendo aire fresco y todo. ¿No querías aspirar el mismo aire que yo, ah? ¿Qué? Nada, continúa. De cualquier modo, entonces Tora salió y hablamos por un rato. Ya veo, siguen adelante. Eso fue todo realmente. Estaba a punto de entrar hasta que tú viniste aquí. Estaba y sigo congelándome. Él inmediatamente se acercó más y mantuvo tus manos. Te tomó por sorpresa. Tú dejaste soltar un raro jadeo. Su mano estaba sorprendentemente cálida. ¡Oh! 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 ¿Qué clase de sonido fue ese? No, no te preocupes por eso. Tu mano es realmente cálida. Ode, te dije que te mantendría cálido, ¿no es así? ¿Ja? Así lo hiciste. ¿Qué hay de ti? ¿Esto habrá sido indicios de algo? ¿De alguno de los recuerdos, tal vez? ¿Maybe? Porque si no, ¿por qué eso? ¿Qué hay de mí? Tú nunca me dijiste por qué estabas saliendo a hurtadillas. Bueno, lo hiciste, pero no estoy satisfecho con esa respuesta. ¿Puedo satisfacerte con algo más si quieres? ¿Nani? No tires del Coach Gil sobre mí, por favor. Me. Los tíos se estaban probablemente durmiendo. Solo no quería despertarlos con el suelo sonando. Tú dejaste soltar un jadeo audible cuando él dijo eso. El considerado Mark nunca fue una cosa en tu mente. Joder, ni mea. Se supone que debo sentirme ofendido por eso, ¿no es así? ¡No! ¡No! Solo es que tú siendo considerado no es algo que escucharía de tu boca. Es todo. ¡Ajá! Tú mantén esa dulce boca tuya soltando sin sentido y te callaré con la mía. ¿Seguro? Ya nos besamos antes, no me importaría conseguir otro. Yo sé. Bastante directo, ¿no es así? ¿Aprendí del mejor? ¡Ah! Supongo que otro no hará daño. ¿Va a pasar? ¿Realmente va a pasar? Pero hay una pega. Pensándolo por segunda vez... ¡Wow! Veo cómo es. ¡Ay! ¡Tiran! ¡I'm the winner! Él se inclinó sin dejarte prepararte para su siguiente movimiento. Antes de que lo supieras, no sé qué digo a veces. Ambos de vuestros labios estaban tocándose el uno contra el otro. Sus labios eran tan tediosos como recordaste, y tú lo saboreaste tanto como pudiste. Quizá saborear era una mala elección de palabras, pero tú entiendes lo que quiero decir. No se detuvo ahí. Él entonces agarró la parte trasera de tu cabeza con su mano y empezó empujándote más cerca hacia él. Aún bloqueado en un beso, tú sentiste algo invadir tu boca al igual que tu cuerpo. ¿Estamos a pleno aire libre, gente? ¡Gente! ¿Hello? Su otra mano estaba buscando bajo tu camiseta, acariciando tu pecho tan apasionadamente como el beso que estabas compartiendo con él por el momento. Tú gemiste sobre su tacto, su pata era cálida y se sintió bien en tu cuerpo frío. Al mismo tiempo, su lengua empezó explorando dentro de tu boca, codiciosamente. Tú no tenías otra elección excepto hacer tu lengua bailar con la suya. Mark parecía saber lo que estaba haciendo, el beso era erótico, pero no de la clase torpe. Aquellos nunca eran divertidos. Oh, well, para algunos, tú te dejaste hundir en su abrazo y lo hiciste con él por un rato. Una vez que él tuvo suficiente, él te dejó ir lentamente, un rastro de saliva habiéndose formado a la vez que tus labios se apartaron con los suyos, brillando bajo la luz de la luna. Oh, damn boy. Apuesto que no esperabas eso. Por supuesto que lo hacía. Oh, sí, seguro. Tú podías ver que parecía como una eso en la esquina de tu ojo y naturalmente tú tenías la misma respuesta. El beso fue ardiente, ninguno de vosotros podía evitarlo. Things that happen. Agradecidamente ambos seguís sabiendo cuándo parar. Tuviste que compartiste el beso. Si tú compartías el beso por más, tú habrías sucumbido al placer y Dios sabe lo que habría sucedido si sucediera. ¿Eso quiere decir que habríamos tenido la primera escena de suculencia? Honestamente, tú estabas esperando porque sucediera, ¿no es así? ¿Me? Por favor, narrador, no sé de qué carajo me estás hablando. Al menos estoy más caliente ahora. Matando dos pájaros de un tiro. Escuché eso. ¿Escuchar qué? No importa. Estoy teniendo un poco de sueño. ¿Quieres descansar aquí por un rato?
Hace frío aquí. Él elevó su ceja por un solo segundo antes de que él decidiera quitar su capucha azul. Aquí usa esto. ¿Estás seguro? No querría que te pusieras frío. No, es todo en lugares más fríos. ¿Dónde has estado? ¿En la Antártida? Además, puedo mantenerme cálido bien. Yo no... ¡Shh! Solo acuéstate y disfruta. Obtuve lo que quería. Ahora es momento de conseguir lo que tú quieres. Él secó su boca a la vez que él dijo eso. Tú te encontraste sonrojándote escuchando eso. Ese hombre seguro tenía su manera de hacerte sentir sonrojado. Quizá era el sake que él estaba bebiendo antes. Ahora que pienso sobre ello, él estaba muy ebrio y ahora él está actuando como que él ha estado sobrio desde ayer. Quizá debería preguntarle sobre ello más tarde. Vale, será una rápida siesta. Buenas noches, Kill. Buenas noches. ¿Seguro que dura hasta el día siguiente? ¡Espera! ¿El día 8? ¿Tenemos día 8? ¿Tenemos día 8? ¿Tenemos día 8 entonces con Mark? ¿Tenemos día 8 con Mark entonces? ¡La guía solo me daba hasta el día 7! ¡Ah! Ok, calma, now, calma. ¡Qué bastante! Ok, it's fine. Ok, vale. Esto no me lo esperaba, honestamente. Ok, pensaba que ya terminaríamos el día 7. De hecho, estaba contando con que pasara lo de Tora y ya pasaríamos a lo del episodio de Mark. Ok, I didn't expect this shit. Well. Calmémonos, ¿vale? We can do this. Oscuro, ¿dónde es esto? ¿Dónde estoy? Tú te despertaste sintiendo como que te estabas cayendo en un abismo sin fin. La vista alrededor de ti era oscura. Tú no podías ver siquiera tus propias manos cuando las levantaste. ¿Estoy ciego? ¿Por qué no puedo ver nada? Aparte de la oscuridad sin ataduras, era extremadamente frío, tan frío que se sentía como que todo tu ser estaba siendo aplastado desde el interior. Tu ansiedad empezó pateando, tu mente estaba empezando a pensar el peor escenario. Era una respuesta de pelear o volar, y tú elegiste volar, pero no había ninguna parte en la que huir. Tú intentaste pedir ayuda, pero ni siquiera el aire saldría de tus pulmones. De repente se estaba haciendo duro respirar. Duele, es oscuro, ayuda. Tú seguiste pateando alrededor desesperadamente. De nuevo. Justo cuando tú empezaste a perder la conciencia, escuchaste una voz. Una ligeramente profunda voz, confortable. Ven aquí, estarás a salvo aquí. Eso fue lo que podías discernir de todos estos ruidos distrayendo, o quizá incluso otras voces alrededor de ti. Tú seguiste escuchando hacia la voz y entonces dentro del pestañear de un ojo tuviste un flujo de luz, al menos tú pensaste que lo hiciste. De repente, el espacio alrededor de ti estaba lleno de luz. Tú de hecho no podías verlo, pero tú solo sabías que era brillante y tú te empezaste a sentir cálido. ¡Wow! La calidez no era como nada que habrías sentido antes. Había algo familiar sobre ello. Tú te sientes a salvo, se veía seguro y olía seguro por alguna razón. Y tú te dejaste bañar en la luz. Tú cerraste tus ojos. Era calmante. Abriste tus ojos y estaba oscuro por todas partes de nuevo. Empezaste a entrar en pánico y te levantaste de cualquier manera, cualquier cosa que estuvieras sopesando de ver. Al menos no estaba congelándose. Oh, despertaste. Tú miraste alrededor entonces a Mark, aún desorientado, inseguro de si esto era otro sueño o la vida real. El aire escalofriante acarició contra tu pelaje, pero sorprendentemente tú te estabas sintiendo bien. Tú diste un pellizco en la mejilla. ¡Auch! Vale, estoy despierto. ¿Tuviste una pesadilla? De algún modo. Eso pensé. Tú estabas gruñendo y todo. Oh, espero que no te hiciera sentir raro. Tan pronto como dijiste eso, te diste cuenta de que algo estaba siendo empujado. Por lo tanto, tú perdiste el agarre en ello. Era él empujando su mano lejos de la tuya. Espera, ¿estabas aguantando mi mano todo el tiempo? La pesadilla, ¿de qué iba? No lo sé, estaba oscuro y todo. ¿Sentiste como que te estabas cayendo y era duro respirar? Sí. ¿Era frío? Sí. ¿Y tú escuchaste una voz?
Vale, eso da miedo. ¿Cómo lo supiste? ¡Ya! Bueno, tú estabas tomando una siesta aquí fuera. Por supuesto que sentirías frío en tu sueño. Y tú básicamente estabas acurrucándote con mi capucha todo el tiempo. Es común para que eso suceda. ¿Vale? ¿Qué hay de las voces? Solo una suposición aleatoria. Ya veo. ¿Seguro? Tengo una pregunta aleatoria. ¿Tú no me susurrarías en mi sueño, no es así? Tú no estabas susurrándome en sueños, ¿no es así? ¿Mark? No lo estaba, lo prometo. Ok, bien. ¿Por cuánto tiempo he estado durmiendo de cualquier modo? Una hora. Dalo, tómalo. ¿Tanto? Tanto, puedo vagamente sentir mis piernas más. Con él mencionando eso, rápidamente te levantaste. ¡Sorry! Lo siento. No te preocupes por ello. Fui el que te estaba ofreciendo dormir aquí de cualquier modo. Ah, aquí está tu capucha. Gracias, Mark. Tú dirigiste su capucha de regreso hacia él y él la olisqueó por un rato. Espero que no oliera mal. No, huele como tú. Sí, espero que no huela mal. Placentero. ¡Oh, my gosh, Mark! ¡No digas eso delante de las cositas guapas que me avergüenzas! Él lo dijo mientras estaba poniéndose su capucha. Tú no estabas demasiado seguro de cómo reaccionar a eso. De cualquier modo, regresemos dentro. Hacía ligeramente frío sin mi capucha. Lo siento. Para de disculparte. Vale, vale, lo siento. Voy a patear tu trasero. ¡Ok! ¡Ya sabes cómo es! ¡No lo intentes! El aire escalofriante que una vez sentiste ya no estaba más presente en este cuarto. Era casi como que este cuarto era un lugar diferente de algún modo. Bueno, técnicamente lo era. Uno exterior y uno interior. Pero debería haber algo para explicar el repentino cambio de temperatura. ¿Podían ser las aplicaciones? Las instalaciones, mejor dicho. Quizá había un calentador instalado en alguna parte. ¿Aquellos grupos que pertenecían a tus amigos de la causa de ello? De cualquier modo, tú estabas yéndote por las ramas. ¡Ve con el programa, Kill! Tengo una pregunta. Y tengo la respuesta. ¡Sorpresa, sorpresa! Estoy sintiendo que me están dando muchas pistas del pasado ya y demás. De cualquier modo, ¿qué es lo que quieres preguntar? Tú literalmente estabas ebrio antes. ¿Cómo es que estás sobrio ahora mismo? Acabo de ensombrecerme. Justo, pero eso no responde a mi pregunta. No lo sé, solo me ensombrezco rápido después de que tengo una cara de mierda, supongo. Quiero decir, el hecho de que te besé de nuevo debe querer decir que sigo de alguna manera bajo la influencia. Tú no dijiste como que besarme era una cosa para arrepentirse. Discúlpame, ¿qué? ¿Besarse? ¡Oh, fuck no! ¡Oh, no, no! La repentina voz del Coach Gil se incrementó explotando a través de tus tímpanos como si hubiera un golpe de relámpago cerca. Excepto en este caso, el relámpago vino primero. Y la luz después. Tú le escuchaste primero antes de verle precipitarse en el cuarto. Tú estabas preocupado de que despertara a todos, pero gracias a Dios no lo hizo. ¡Coach Gil, en voz baja! ¡God damn it! ¡Al menos ten consideración por las personas que están durmiendo ahí, please! ¿En voz baja? ¿Tú me pides de mantenerlo en voz baja después de que escuché algo sobre vosotros dos besándoos? ¡Por favor! ¡Stop! Para ser justo, no te lo pidió. ¡Te lo ordenó! Detalles, detalles. Bueno, nos besamos. Dos veces incluso. ¡Mark! ¡Mark! ¿Cómo es que no supe sobre esto? Kill, pensaba que teníamos algo especial. ¡Wow! ¡Nani! ¡Ahora tengo que enfrentarme con esto en el día 8 y así! ¡Wey! ¡Ni siquiera estaba preparada para un día 8 de Mark para empezar! ¿Qué? No soy tu coach favorito más. Por favor, no me mires con esa cara. No veo cómo algo de eso es relevante hacia esto por el momento. Quizá podamos trabajar en esto como un trío. ¿What? Lo siento mucho, coach. Ya es suficiente estar en la relación en la que estoy, ¿you know? Por favor, Kiros, please. It's not the time. Cálmate, Coach Gil. Oh, damn. I don't know what to do. Vale.
Vale. Sé lo que hacer. En estos casos, cuando no tienes absolutamente ni la menor idea de lo que hacer, es los momentos en los que debes emplear tus técnicas. ¿Now? Ok, ¿qué tal va? ¿Qué tal va eso? ¡Va de puta madre, honestamente! 95 de amistad, 13 de amor. Ok, that's very good, actually. Vale, tengo que fijarme. Era solo un beso, no es de tu concierne. No debo de ser tampoco muy fría con el coach, ¿verdad? ¿Fue solo un beso? ¿Es solo un beso, en serio? Bueno, dos besos, pero aún así. Fue solo un beso, ¿ah? Oh, no. Sabía que no debería, tal vez. Eso no aumentó en nada, ni nada de ese estilo. Y tal vez debería decir lo otro, solo por este... concierne a Mark. No es de tu concierne, no veo por qué deberías estar cuestionando sobre con quién me he besado. Cierto, tienes un punto. Lo siento, sobrereaccioné. Tengo que regresar dentro. Incluso a pesar de que literalmente acabas de salir del otro cuarto. Sí, estoy más cansado de lo que de hecho pensaba, así que voy a regresar a dormir. ¿Dormir? Solo tenemos poco tiempo antes de regresar. No tomará mucho, estoy agotado. Descansa un poco, Coach Gil. Lo haré, divertíos. Oh, damn boy. Parecía demasiado triste. ¿Habré hecho lo correcto? Quiero decir, me dio más amistad así. Seguramente si hubiera dicho que fue solo un beso, me iba a mandar a tomar por saco. Él ya se iba a ir a su otro cuarto. Siento como que dije algo malo. No lo sé. Quizá. Quizá no. ¿Cuál es? No lo sé. No veo ningún punto en nosotros quedándonos aquí. ¿Deberíamos dirigirnos a nuestro cuarto? Seguro. ¿No crees que deberíamos empezar empaquetando nuestras cosas para casa? Seguro, si quieres. La mayoría de mis cosas siguen estando en mi mochila. Sí, voy a hacerlo. No quiero dejar cualquier cosa aquí. Suena bien. Después de unos cuantos minutos de cuidadosamente buscar a través de tus objetos, tú pudiste con seguridad decir que todos ellos estaban ahí y contados. Lo mismo no podía ser dicho por Mark, aún así. Él parecía como que estaba buscando por algo, y juzgando por cómo él lo movió, era algo importante. ¿Ocurre algo malo, Mark? Oh, no, todo está bien. ¿Estás seguro? Parece como que podrías necesitar algo de ayuda aquí. No, sí, todo está en orden, no te preocupes. Si tú lo dices... Primero me besa, luego ocurre todo esto, en fin... Creo que eso es todo. No nos queda mucho tiempo, ¿no es así? Suena unicioso cuando lo dices de esa manera. De cualquier modo, deberíamos irnos pronto. Tan pronto como en 30 minutos o así. Ajá. Comprobé todas mis cosas y está todo ahí. Reunamos a todos entonces. Oh, my goodness. Espero haber hecho lo correcto con Gil.